Jo crec que activitats com la que s'ha fet aquest matí aquí a la UIC, no? Amb aquests tallers en què els alumnes presentaven doncs, aquestes propostes de taller, de propostes de sostenibilitat, per dir-ho així, és perfecte, és genial. Al realizar esta investigación, por un lado han investigado, luego han reflexionado sobre el tema, la investigación les ha permitido reflexionar sobre el tema de la sostenibilidad, sobre los distintos aspectos de la sostenibilidad, el aspecto digamos, que tiene que ver con lo personal, el aspecto que tiene que digamos, con lo social, el aspecto que tiene que ver con lo económico. Hemos aprendido que el cambio real del desperdicio alimenticio no está tanto en las empresas, sino en los hogares, que cada uno tiene que aportar su grano de arena para cambiar esta situación y que es una lucha entre todos. También que falta mucho por concienciar y que se necesita mucha más concienciación sobre el problema y las implicaciones que tiene. Nuestro proyecto ha consistido en una investigación sobre la realidad que sufre el ecosistema marino debido a la contaminación hídrica, la contaminación de los mares, y lo hemos hecho a través de un taller didáctico para los niños para hacerlo en las clases. Hem fet un petit anàlisi sobre el mercat de la marca esportiva i de la moda esportiva sostenible. En aquest cas veiem diferents models del sector i ens hem dedicat també a buscar i aportar una proposta d'esdeveniment per a la marca per així contribuir a les seves metes sostenibles. També compartir-ho d'una manera transversal, que és maco, no? O sigui, per exemple, tu ets de comunicació, però hi ha hagut alumnes d'ADE, uns altres alumnes d'enfermeria, uns altres alumnes d'educació infantil o educació primària, bueno, està obert a tots els graus de la UIC.